Nieto Darío Martínez Zuleta es el nuevo ministro del Interior. Daniel Palacios Martínez asume la cartera en reemplazo de Alicia Arango Olmo. Tras 7 años de su muerte, amantes del vallenato recordaron a Diomedes Díaz. Drummond planea vender al exterior 29.7 millones de toneladas de carbón. Madres comunitarias protestan frente a las instalaciones del ICBF. Universidad Popular del Cesar realizará ceremonia virtual de grados este jueves 24 de diciembre. Director de Indupal hizo un balance de su gestión durante el 2020. William Dahl habló en RTA Kids sobre la histórica presentación de Real Valledupar en la Superliga Profesional de Microfútbol. ¡Feliz Navidad! Te desea RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es un gusto saludarle desde Valledupar, la capital del Cesar. Ya estamos en todas las plataformas digitales. Un bogotano con acento vallenato es el nuevo ministro del Interior. Iván Duque Márquez ha nombrado a Daniel Palacios Martínez, nieto de Aníbal Martínez Zuleta, como su nuevo ministro del Interior en reemplazo de Alicia Arango Olmos. Bienvenidos y muy buenas noches. La mañana de este martes, el presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter el nombramiento de Daniel Palacios Martínez como nuevo ministro del Interior y la designación de la saliente ministra Alicia Arango como embajadora ante la ONU en Ginebra, Suiza. El nuevo ministro es nieto del extinto excontralor general y exalcalde de Valledupar, Aníbal Martínez Zuleta. Palacios Martínez fue presidente del Consejo de Bogotá, es politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Asimismo, tiene un certificado de resolución de conflictos y negociación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y maestría en gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional del mismo centro universitario. Daniel Andrés nació en Bogotá, es amigo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue asesor del Ejército Nacional en varias oportunidades. Hace varios meses sonó su llegada al Ministerio del Interior tras la renuncia de Alicia Arango y su anuncio de irse de embajador ante la ONU. En ese momento, Iván Duque no aceptó la renuncia de Arango y Palacios Martínez vio frustrada su llegada a la cartera política de Duque. Ahora se cumple su sueño de ser ministro y comienza su trabajo en una cartera que ha sido criticada fuertemente por la oposición, especialmente por el asesinato de líderes sociales y la violación de derechos humanos en Colombia. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, recibió con beneplácito la llegada del nieto de Martínez Zuleta al Ministerio del Interior. Otros dirigentes políticos del Cesar también expresaron en redes sociales su satisfacción por este nombramiento. Ya está con nosotros Eduardo Retamoso Polo para presentar las informaciones aquí en RTA Noticias. Buenas noches, Eduardo Iván. Hola, Osvaldo. Buenas noches. Un saludo muy especial a ustedes, a todos nuestros televidentes. Se cumplen 7 años de la muerte de Diomedes Díaz. El cacique de la Junta vive en el corazón de sus seguidores. Tal vez si la mando a hacer, no la hacen igual. Con su música, Diomedes Díaz Maestre, el cacique de la Junta, sigue vivo entre su fanaticada. Tras 7 años de su muerte, aquel 22 de diciembre de 2013. Y si la mando a pintar, el pintor diría: no la pinto porque sé. Como todos los años, su tumba en el cementerio Jardines del Exeomo fue arreglada y colmada de flores para homenajear al que es considerado el más grande expositor de la música vallenata. Dije adiós por la ventanilla del avión y comprendí que la distancia destruye la fe y sentí en mi pecho la revolución. A lo largo de 7 años, Diomedes ha estado vigente, como en sus mejores tiempos. En la radio y en las esquinas, su música suena permanentemente. Que yo la canto con el alma, para esa linda morenita, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Este 22 de diciembre, 7 años después, Diomedes Díaz es recordado con música y con las anécdotas que lo hicieron inmortal. A esta hora conecto aquí en la pantalla de RTA Noticias a Andrea Rodríguez. Hola, Andrea, buenas noches.
Waldo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. La Drummond busca terminar el año con 29.7 millones de toneladas de carbón exportado, según reveló la empresa oficialmente. La multinacional carbonífera Drummond pretende terminar el oscuro 2020 con una tendencia alta en la exportación de su producto, con sede de operación en el departamento del Cesar. La cifra entregada por esta multinacional, con la que espera culminar el 31 de diciembre, es de 29,7 millones de toneladas de carbón para el exterior. Sin embargo, es una disminución frente a la cantidad del 2019, que fue de 31,1 millones de toneladas. Todo este producto a exportar por parte de Drummond es extraído de las minas Pribenow y El Descanso, que son transportados bajo la mayor rigurosidad de bioseguridad a 24 países. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, ha hecho hoy la presentación del proyecto que busca la construcción de un parque cultural en el barrio Villa Miriam. Este es un ejemplo de lo que se viene en materia de desarrollo cultural, en materia de transformación y bienestar en los territorios. Y es por eso que estamos muy felices de compartir estas buenas noticias y decirle a todos los amigos, no solamente de Villa Miriam, sino de toda una comuna, que han venido pidiendo estas inversiones, que le estamos cumpliendo a la ciudadanía. Aquí vine en campaña, pero aquí regreso para decirle que vamos a hacer las inversiones y que le estamos cumpliendo a toda una comuna. Son 5.936 millones que se van a invertir en esta plaza de Villa Miriam. Y quiero que sepan que para el próximo año, Felipe, que será el año de la reactivación económica, todos los empleos que se generen en esta construcción tendrán que ser también de gente de este barrio, de gente de la comunidad. Confacesar reapertura institución prestadora de salud. Después de más de 15 años de haber prestado ese servicio, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confacesar, reaperturó la institución prestadora de salud IPS Confacesar, la cual abrió sus puertas para todos los afiliados y usuarios de la caja. La IPS prestará los servicios de medicina general, laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología, visiometría, espirometría y laboratorio clínico, los cuales serán complementarios a la red de medicina adscrita, la cual actualmente ofrece la caja. La institución prestadora de salud está ubicada en la calle 16, número 169, esquina, en el segundo piso del edificio San Agustín. El horario de atención es de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, los sábados de 8 a 12 del mediodía. Sus instalaciones son modernas, cumpliendo con todas las normas de habilitación y protocolos de bioseguridad. Tiempo para hacer una pausa comercial y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Un saludo para todos los cesarenses. En compañía de la Policía del Departamento del Cesar, hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito, a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía. Tenemos, además de los equipos presenciales, equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora. Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa. La pólvora causa quemaduras y lesiones. No la uses. No hay pólvora inofensiva. Todas pueden ser letales. La Navidad con precaución es mejor. Dile no a la pólvora. La pólvora déjala en manos de profesionales expertos. Nunca uses la pólvora. ¡Por una Navidad sin pólvora! Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. I like to study in Gimnasio del Saber because it prepares me integrally English, technology, science, arts,
music and sports. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a 1 millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com. Brilla, de Gases del Caribe. Vigilado Superservicios. Autoriza Coljuegos. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Dupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de pterigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Tú cuidarás.
Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. ¿COVID-19? A metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. La Universidad Popular del Cesar celebrará su ceremonia virtual de grados este jueves 24 de diciembre. La crisis por la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, UPC, no interferirá en los grados en este claustro de educación superior, por lo que se confirmó que a partir de las 8 de la mañana del 24 de diciembre se dará esta ceremonia para las diferentes facultades. Los grados se adelantarán de manera virtual para cumplir con el protocolo de distanciamiento social. Los estudiantes estarán en sus casas tomando desde allí el juramento. El rector encargado de la UPC, José Rafael Sierra, señaló que estamos listos para entregar a Valledupar, al Cesar y a Colombia 920 nuevos profesionales quienes llegarán a aportar sus conocimientos para un mejor desarrollo del país. Al tiempo, el mismo rector sostuvo que esta ceremonia de graduación, aunque sea atípica, es el inicio de nuevos procesos que fortalecerán la calidad educativa y la investigación en el alma mater. El director nacional de la Policía, Tránsito y Transporte de Colombia ha venido a Valledupar a presentar la estrategia que busca reducir las muertes en vías de nuestro departamento. Entre todas las autoridades del orden nacional y departamental estamos haciendo todos los esfuerzos para que las personas lleguen sanas y salvas a casa. Hemos logrado el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hemos logrado el apoyo del General Rodríguez, del Coronel, con más unidades, más hombres para hacer control, pero también estamos haciendo un trabajo de prevención vial. Para ello vamos a tener también el equipo de la agencia, las aulas móviles, y queremos invitar a todos a la tolerancia en la vía, al respeto de las señales y sobre todo a no exceder los límites de velocidad, que es lo que hace más severos y más fatales los accidentes. Nuestro cuerpo especializado ya ha venido desarrollando diferentes campañas de prevención, de control. Habíamos definido 17 áreas y hoy, con esta noticia de apoyo que se extiende a lo largo de diciembre y enero, nos va a favorecer más, y la idea es seguir en esta labor preventiva y de control a fin de salvar vidas. La preocupación realmente es alta, no solamente en las vías del departamento, sino también en algunos otros departamentos de la costa, donde hemos tenido un alto índice de siniestralidad. Recordando que casi el 80% de los siniestros se están dando por las malas decisiones de los conductores. Esto quiere decir, por exceder la velocidad, no respetar las normas de tránsito, conducir bajo efectos de licor. El día de hoy estamos manifestándole al señor gobernador el total acompañamiento por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte, de la Agencia de Seguridad Vial, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transporte. Bueno, una de las premisas de la señora ministra de Transporte es que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos y hay que trabajar de manera articulada, tanto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía como con los gobiernos locales. En ese marco, este año hemos realizado dos consejos territoriales en el departamento del Cesar, uno en el primer semestre, otro en el segundo, y en abril del año entrante tendremos el primero del año 2021. Allí, dentro de esos consejos territoriales, se han venido articulando una serie de tareas para que la agencia pueda acompañar al departamento en diferentes tareas. Hablemos de informaciones deportivas. El director de Indupar, Jailer Pérez García, entregó un resumen, un pequeño balance en RTA Noticias de lo que ha sido, de lo que fue su el resumen de actividades durante este 2020 como director de Indupar. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad del espacio al canal RTA y a toda la audiencia. Bueno, tenemos que iniciamos este periodo con las festividades del cumpleaños del municipio de Valledupar, las diferentes actividades deportivas como la carrera atlética, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, y después construyendo con los clubes, las ligas, lo que se demarcaba como plan de trabajo para esta vigencia. Pero hicimos un recorrido en los corregimientos del sur, y cuando íbamos a empezar, teníamos programado el corregimiento del norte, se nos viene por parte del municipio cuando se decreta
la contingencia en salud del COVID-19. Hicimos unas mesas de trabajo con los diferentes actores, sectores, comunidades indígenas, afro y todo lo demás. Ellos estaban satisfechos por esta convocatoria donde manifestaban qué se quería que se hiciera. Seguidamente pudimos realizar la válida nacional de downhill, donde tuvimos más de 100 deportistas en esta disciplina deportiva, pero allí nos tocó hacer un pare y vino qué hacíamos durante la contingencia. Entonces, a partir del programa Hábito y Estilo de Vida Saludable de la ruta por las diferentes comunas, lo llevamos virtualmente a través de los diferentes canales audiovisuales y presencial en las comunas y corregimiento con este programa. Como le decía, el tema de la contingencia nos llevó a buscar estrategias para llegar a la comunidad. La comunidad exigía práctica al aire libre, realizar actividad física y el montar bicicleta. Desde allí, con la reapertura a los diferentes escenarios y deporte individual, hablamos con los clubes, las ligas y comenzamos a hacer un trabajo para aportarle a las diferentes disciplinas deportivas eventos donde los deportistas retomaran nuevamente sus competencias. Desde allí hemos tenido atletismo, ciclismo, voleibol, baloncesto, taekwondo, gimnasia. También hemos tenido las competencias del Día Mundial de la Discapacidad. Hemos abarcado el apoyo a deportistas en participaciones a nivel local e internacional, como es la Copa TKD de Taekwondo, el Gran Podio, donde virtualmente pudieron realizar esas competencias con deportistas internacionales. Hemos tenido el respaldo de los clubes, entrenadores, de las ligas y ya estamos preparando lo que es la apertura de las festividades. Todo allí enmarcado en los protocolos de bioseguridad, a la expectativa, porque se nos informa que hay una nueva cepa del COVID-19, pero esto no es impedimento para hacer la planeación con responsabilidad y teniendo conocimiento ya de lo anterior en esta vigencia, estamos planeando el 2021 con todas las disciplinas y el apoyo a los diferentes deportistas, en el cual enmarcamos dos hechos como el apoyo a Natalia Linares, clasificada mundial, y el resultado que tuvimos con el Real Valledupar, siendo el segundo mejor equipo de Colombia de 33 en esta justa deportiva. Quiero agradecerle al noticiero, a usted, a todo su equipo de trabajo, a Néstor, porque nos permiten llegar a la comunidad y a Ubaldo y poder llevar el mensaje del deporte. Que pase una feliz Navidad. Cuidado con la pólvora, nada de pólvora, y que nos quedemos con familia disfrutando esta Navidad y el nuevo año que se nos viene, 2021. Una pausa de comerciales, ya regresamos con más noticias en RTA. Hola amigos cesarenses. Desde el recinto de la Asamblea Departamental les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Espero que estas Navidades las disfruten en familia, en paz, en tranquilidad, en armonía, pero ante todo, amigos cesarenses, con los protocolos de bioseguridad, guardando las distancias. Que no se convierta esta Navidad en una pesadilla en el mes de enero. Así es de que protégete, protege a tu familia y protejámonos todos. Te deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la Oficina de Rentas del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy, el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas
con tus seres queridos, consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Por eso quiero el día de hoy enviarles un mensaje de feliz Navidad y próspero año 2021. Año en el cual tenemos la fe y la esperanza de que será un año mucho mejor para nuestra gente. Un año en el cual podamos superar todas las dificultades y salir adelante con prosperidad y con mucho esfuerzo, pero sobre todo con la compañía de Dios que nunca nos desamparará. Un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente. Dios me los bendiga. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido sufriendo cáncer. Gracias a la Liga contra el Cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos haga muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a $1,000,000 podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con FACESAR, juntos estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones. Que sean solo tu núcleo familiar. Dile no la hora, cuida a tu familia que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos jueguen con la pólvora. Mantén los protocolos de bioseguridad. Y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto.
noticias, el momento para que William Dan Ariño entregue el balance también de lo que fue su actividad como entrenador del Real Valledupar en este 2020, donde el Real realizó una campaña histórica quedando subcampeón del campeonato profesional colombiano. Bueno, es importante toda la finalización que tuvo la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Cesar a través de nuestro deporte en la ciudad de Valledupar. Hoy cerramos con gran satisfacción un año que, a pesar de sus dificultades, pudimos cerrarlo de la mejor manera posible. Primero, haciendo un zonal de forma presencial, que era la Superliga Zona A, donde tuvimos la clasificación del equipo Real Valledupar a la fase final. Y luego, gestionando a través del Instituto Municipal de Deportes la fase final de este evento Superliga, donde el Real Valledupar también consigue quedar subcampeón, y es una gran satisfacción los logros obtenidos a través de la dirigencia de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Cesar y el proceso como tal del Real Valledupar para lo que será la temporada también 2021. Las expectativas son bastante grandes, tenemos que tener en cuenta de que se nos viene un torneo internacional. La idea es sostener el grupo que terminó este año 2020 con una participación decorosa, y donde puedan brindarnos esos deportistas la posibilidad de estar en el evento internacional con mucho más tiempo de trabajo. Sabemos que el tema de las pandemias acortó el tiempo de trabajo y que eso, bueno, de una u otra forma se vio también reflejado dentro de la cancha. Hoy vamos a tratar de crear un grupo más sólido, con mucho más tiempo de trabajo, y que se pueda dar un resultado positivo tanto para el evento internacional como para el campeonato local. Las madres comunitarias de hogares y centros de desarrollo infantil protestaron debido a un nuevo modelo de contratación que implementará el ICBF. Un grupo de madres comunitarias de hogares y centros de desarrollo infantil CDI en Valledupar están preocupadas por un nuevo modelo de contratación que se implementará por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Advierten las mujeres que esta situación podría generar una inestabilidad laboral para quienes llevan en el ejercicio más de 20 años, por lo que el día de ayer realizaron un plantón a las afueras de la sede Cesar del ICBF. Helena Díaz, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias, manifestó su inconformidad debido a la falta de estabilidad en sus condiciones laborales, razón por la cual exige al director del ICBF que les abra las puertas a su oficina y atienda la problemática. Gabriel Castilla Castillo, director regional del ICBF en El Cesar, dijo por su parte que todo momento de cambio genera dudas e incertidumbre y emociones encontradas, pero estamos en toda la disposición de reunirnos con ellas, de darles orientaciones y del llamado de cada uno de los interesados en nuestro proceso de selección. José Atuesta Mindiola dedica unas décimas a Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Saludos a los televidentes de RTA Noticias. En homenaje a Diomedes Díaz, ese gran cantautor, quiero compartir con ustedes estas décimas. Cuando Diomedes nació, un ángel trajo una lira y su madre, vieja Elvira, en sus manos le entregó. Desde niño se abrazó del viento para volar, soñaba que iba a triunfar en el canto vallenato y Dios le da ese mandato de componer y cantar. Cuando la música suena, en el tiempo no hay distancia, un suspiro de fragancia florece en la gente buena, volando se van las penas, cicatrizan las heridas, volando se va la vida entre sombra y esplendor, pero no muere el amor de las cosas más queridas. Los sonidos del dolor, las campanas en repique, en homenaje al cacique Diomedes el Trovador, el poeta soñador del amor y la alegría, que todo el mundo quería por sus bonitas canciones que guardan los corazones en celeste sinfonía. Muchas gracias, José Atuesta Mindiola. Terminamos nuestra emisión de hoy aquí en RTA Noticias. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos 30 minutos. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches. Thank you.